tenemos aquí a dos corredores del MMR Bikes. Tenemos a Vidal, Celis y a Zubero. ¿Qué tenéis pensado hacer en esta vuelta? Bueno, pues este año no vamos juntos en pareja, hemos cambiado un poco de plan, el abandonado. Después de Andalucía nos hemos enfadado. Y nada, yo vengo mixto este año con Cristina Oliva. Y bueno, a ver si intentamos pues estar lo más adelante posible. Bueno, contadme un poco cómo venís a la Vuelta a Ibiza, si venís fuertes, cómo venís, expectativas. Empezamos con Mayalen. Bueno, a mí esta es la carrera que más me gusta del año, ¿no? A ver, este año es específico porque me estoy centrando más en las Paralimpiadas, que son en septiembre. Yo estoy entrenando mucho más triatlón. No estoy bien como me gustaría estar, pero esta es mi carrera favorita de todas y aquí voy a dar guerra, seguro. Bueno, pues la verdad es que vengo un poco cansada, ¿no?, de correr la Cape Epic. Se coló una oportunidad de poder ir a correr esta carrera, que es la más importante del mundo, y bueno, vengo cansada. Llegamos el martes de Sudáfrica, pero bueno, creemos que esta carrera se merece que estemos aquí, este pequeño esfuerzo, que bueno, que nos pasará factura todo el cansancio, pero que bueno, que aquí estaremos, intentaremos dar guerra lo máximo posible y a ver lo que sale. Buenas, tenemos aquí a Marc Coma, ganador del París-Dakar. Bueno, Marc, ¿qué opinas sobre la Vuelta 2016? ¿Vas a participar? Sí, bueno, ya es mi segunda experiencia aquí en la Vuelta de Ibiza y bueno, a disfrutar, ¿no? Para mí el mountain bike y la bicicleta era un entrenamiento que utilizaba para hacer el entrenamiento cardiovascular y se convirtió en mi hobby y aquí sigo, ¿no? Para desconectar, para pasármelo bien, disfrutar de los amigos, también buscando un poco el buen tiempo, que en la zona que vivo yo el invierno todavía pues es potente y nada, y aquí a pasar unos días. Bueno, lo primero, la bienvenida a todos los participantes. Bienvenidos a Ibiza y bienvenidos a la Vuelta a Ibiza en mountain bike, con un único objetivo, que es que disfrutéis de tres días de este paraíso natural que es la ida a Ibiza, que disfrutéis del mountain bike, que es vuestra pasión, vuestro deporte, y nada, que no tengamos ningún tipo de incidentes y que aquí estamos para lo que necesitéis. Hemos preparado la vuelta con toda la ilusión, toda la imaginación y todo el compromiso del mundo, con el objetivo es de que paséis tres jornadas inolvidables de mountain bike. Muchísimas gracias a Bike Zona. Opa, bueno, buenas noches, ya estamos otro año más aquí en Ibiza y bueno, pues como todos los años, ¿no? A mí me pilla siempre un poco pues empezando lo que es la preparación de cara al invierno y bueno, este año también va a ser un poco especial porque voy a competir con Kevin Suárez, uno de los principales rivales en el Campeonato de España que conseguí en Torrelavega y bueno, vamos a ir un poco de la mano, ¿no? Sí que es verdad que nos pilla muy bajos de forma porque este año Semana Santa ha sido antes, pero siempre Ibiza es una isla muy bonita para disfrutar del paisaje y en nuestro caso, con este buen tiempo que vamos a tener, pues ir acumulando horas de entrenamiento. Más o menos tenemos un nivel parecido y creo que lo podríamos hacer bastante bien si hay una buena comunicación, que no lo sabemos, yo creo que sí, ¿no? Esperemos, esperemos. Yo creo que sí. Y nada, venimos a darlo todo, por el todo, y a no dejar títere con cabeza.
Bueno, enhorabuena, Sandra. Ya decimos que tú has sido triple ganadora aquí en Ibiza. Te la conoce la isla como la palma de la mano. En la etapa del día de hoy ha ido bien, ¿no? Muy bien. Sí, bueno, hemos salido. En la salida había muchísima gente. Hemos intentado tirar para adelante lo máximo posible, evitar caídas. Y bueno, pues hemos hecho nuestra carrera. Llegar aquí, hemos ganado y súper bien. A ver, quedan dos días muy largos y bueno, intentar conservar el liderato. La carrera por parejas es más complicada de la que nosotros nos pensamos. Sí, nos conocemos muy bien, llevamos muchísimos años entrenando juntas y compitiendo y al final sabemos perfecto cómo está cada una y tratamos de ayudarnos cuando una está baja y la otra está alta y entonces yo creo que eso es lo que nos hace ganar. Bueno, soy Pablo Rodríguez, corredor del MMR Factory Racing Team. Estamos aquí en Ibiza después de una primera etapa de 65 kilómetros, muy rompepiernas, 2.000 metros de desnivel acumulados y bueno, hemos hecho David y yo, mi compañero, primeros en la etapa, muy cómodos, con 2 minutos y medio de ventaja sobre la pareja italiana y bueno, esperamos mantener el liderato todo el fin de semana, las dos etapas que quedan, mañana la etapa reina larga, así que bueno, a ver cómo se da y esperemos hacernos con la victoria al final de la vuelta. Un saludo, gracias. Bueno, etapa reina, 80 kilómetros, no va a ser fácil, incluso para nosotros que estamos acostumbrados a distancias un poco más cortas y más explosivas, así que bueno, un poco nos tocará sufrir un poco más, pero bueno, intentaremos estar adelante. No, sí, la verdad que hemos descansado bastante bien, yo creo que hoy salimos con buena sensación y con ganas de defender este amarillo. Venga, batalla aquí a tope, gracias. Ahora sí que la hemos jodido, macho. Bueno, la verdad que hoy una etapa bastante larga para nosotros, pero bueno, hemos salido controlando un poco el grupo de compañeros y controlando también solo la carrera. Nos hemos visto con buenas sensaciones y de cara al final hemos tensado un poco más y al final nos hemos ido solos y esa ha sido la renta que le hemos metido a segundos corredores. Ha sido la más dura de las ediciones que he corrido yo de la Vuelta a Ibiza, dura y técnica. Y bueno, queda una etapa y bueno, a ver qué ocurre. Al principio de carrera sí que en la salida nos hemos despistado un poco y la primera pareja mixta se nos ha ido un poco, pero bueno, después ya a mitad de carrera sí, les hemos cogido y les hemos podido soltar y llegar hasta meta con ventaja para tener una victoria y no sé en la general a cuánto tiempo estaremos ahora.
Yo hoy estaba un poco torpe y me fui cayendo varias veces, pero bueno, con tranquilidad y fuimos llegando hasta el final. Yo iba con miedo porque no sabía si iba a aguantar los 80 kilómetros y la verdad que al final, bueno, fue un comienzo duro de carrera, pero aquí mi compañera tiró de mí y luego hoy ella fue la que sufrió la última parte de carrera, así que yo tiré de ella. La verdad que Muriel y Ivonne nos sacaron un poco de ventaja en estos últimos kilómetros, pero justo nos las encontramos en los últimos kilómetros a meta y la verdad que bueno, nos tanteamos y este último kilómetro fue a muerta sprint y muy divertido, la verdad. O sea, llegar después de 80 kilómetros, llegar al sprint está genial, ¿no? Así que bueno, mañana va a ser darlo todo e intentar mantener esa segunda posición en la general y bueno, pues a ver si todo nos va bien. Muy buenos días, aquí con ganas, ¿verdad? Disfrutando de la última jornada de la Vuelta Ibiza en mountain bike con este sol que tenemos, luciendo también esta línea meta. Saludos para todos. Tú ganaste en el 2012, aquí esta carrera, ¿qué recuerdos tienes? Buah, eran las etapas eran un poco más cortas, la de ayer era parecida, pero la de hoy eran 35, o sea, eran 20 menos y eran muy rápida y hoy están un poco de dudas, tercer día, todo el mundo ya está pidiendo la hora. Y nada, a ver si hay suerte. Bueno, motivación, ¿verdad? Para vosotros que tenéis un cierto nivel, además en el mountain bike, imagínate para toda la gente que tenemos ahí, los diferentes cajones, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, para ellos todavía el sufrimiento es mucho mayor, pero decir es la ilusión, ¿verdad? We'll be right back.
está guapa la caída, ¿verdad? ¿Has sacado foto? ¡Volando! Bueno, pues la etapa de hoy muy bonita, la verdad es que hemos disfrutado mucho, muy rápida, pero bueno, para ser la última la gente se ha visto muy bien, disfrutando unos paisajes increíbles, un poco de todo, zonas rápidas, zonas de sendero y muy bien, la verdad es que para repetir el año que viene, encantados y hasta la próxima. Muy buenas, bueno, última etapa de Vuelta a Ibiza y bueno, vamos a entrevistar a Cristina, que es mi compañera. Hemos ganado la última etapa y la general, a ver qué tal se lo ha pasado estos tres días. Me lo he pasado muy bien, no he podido mirar mucho las calas y todo eso, que iba muy centrada para no comerme ninguna piedra, pero bueno, he disfrutado. Bueno, pues después de 6 años, este es nuestro primer año como pareja mixta y mi experiencia ha sido increíble, es otra sensación, otra manera de disfrutar de la prueba. Ibiza, como siempre, te guarda un paisaje y un entorno increíble y el poder competir con una pareja masculina te hace exprimirte un poco más allá de todo lo que hayas conocido. Bonito, pero muy duro también. Quien se piense que participar por parejas mixtas no es duro, uf, yo tengo los hombros destrozados de empujar, de animar, de enseñar, abrir trazada, dar botellín. Estás todo el rato ayudando a tu compañera. La verdad que sin él hubiera sido imposible, pero una gozada y se lo recomendamos a todo el mundo. Veniros a Ibiza el año que viene porque merece la pena. A ver, la etapa de hoy era un poco mantener el liderazgo que ya teníamos y los minutos y queríamos tomárnoslo más tranquilas, pero nada más la salida, la gente nerviosísima subiéndose por las aceras y de repente veo que enganchan a Sandra y la veo en el suelo, digo, vaya locura. No podía parar y la gente me decía, ¿que se ha caído tu compañera? Digo, ya lo sé que se ha caído, pero no podía hacer nada. Y luego ya la vi llegar y le digo, ¿qué, estás bien? Sí, el cambio no me va bien. Entonces, bueno, tratamos de mantener la calma y hacerlo lo mejor posible. La gente muy amable nos dejaba pasar, nos animaba y al final Sandra iba como una moto y yo siguiendo su rueda, alcanzamos a las primeras y bueno, ya llegar, disfrutar y muy contentas de poder haber terminado y ganado esta etapa, esta carrera. Este año, la verdad, se han superado. No solo han subido de participantes, sino que han dado un salto de calidad increíble. Se podría afirmar que es la mejor prueba por etapas organizada en España. Bueno, la verdad que la prueba está es espectacular, ¿no? Son 3 etapas diferentes entre sí. Por ejemplo, ayer bastante dura por el kilometraje y el desnivel. Y la verdad que es una oportunidad de conocer rincones de la isla que de otra manera no verías. A mí particularmente, quizás porque conozco menos, me encantó la de ayer, ¿no? Ver las zonas del acantilado de la zona norte de la isla se lo recomiendo a todo el mundo. Hoy la etapa ha sido muy rápida, llegamos 4 equipos ahí al sprint. Bueno, no, hoy no era un día de disfrutar prácticamente porque el recorrido no era muy duro, pero era mucho sendero, de terminar la vuelta con un muy buen sabor de boca y bueno, se hizo lo que se pudo, tercero en la general y ha habido 2 equipos más fuertes que nosotros y bueno, estar en Ibiza en esta época del año es un privilegio y disfrutar de la carrera más. He venido aquí con mi compañero José Luis Dorado a preparar un poco la Titan Desert, que voy a ir este año ahí a la Titan Desert y pues nada, hemos venido aquí a Ibiza a disfrutar un poco del calor, que venimos de Reynosa, Cantabria, del norte, de pasar frío y aquí a coger unos rayitos de sol y a disfrutar de la isla, que es impresionante. Ibiza es diferente. Quería dar las gracias a la fantástica acogida que ha tenido la Vuelta a Ibiza hacia nosotros, a Eva Márquez, a todo el equipo
organizador y pues eso, muchas gracias por darnos alas y esta sensibilización tan importante. También a la organización, de verdad, con ese trabajo realizado durante estos días, ese trabajo voluntario para muchos, intentando hacer una organización de lujo para que año tras año, y que ya son 16 ediciones, haya sentado esta carrera en una de las mejores del panorama internacional. Pues muchísimas gracias a todo el equipo y gracias a vosotros. Gracias por venir a Ibiza, muchas gracias.